¿Nos parece que esto es un poquito cruel? Ah, venga, se lo merece. ¡Ana! ¿Qué está pasando? ¿A dónde va mi hermana? Era solo una broma, Han. Para empezar, debo decir que me emociona un montón poder daros la bienvenida una vez más a la escapada invernal de Blackwood. Quiero hacer una gran fiesta con todos y cada uno de vosotros y compartir momentos que nunca olvidaremos en honor de Hannah y Beth. Debo encontrar a Sam. ¡Oh, me cago en la puta! Pues que yo me fui a su sitio. Al lado de Josh, así nos conocimos. ¡Boom! El efecto mariposa. Esta montaña me parece más alta cada vez que la escalo. ¿En serio? A mí me parece siempre igual. Muy buenas, amigos. Bienvenidos a Martínez Game Bros. Continuamos exactamente donde lo dejamos. Estaba flipando de que te hacen un resumen en cada capítulo. Empezamos el capítulo 2. Celos. Nos presentan a Josh, el hermano de Hannah y Beth, que son las gemelas que murieron en el tutorial, y el que ha organizado la fiesta, que es el actor, bueno, iba a decir el más famoso, pero no, el más famoso por ahora es el psicoanalista, yo diría. Vamos, que este también le he visto yo en muchos lados, creo que en Crepúsculo también aparece, yo qué sé, pues le he visto en algunos lados también. Pues seguimos. Claro, te has criado aquí, para ti será cada vez más pequeña. Supongo que sí. ¿Cuándo tendréis cobertura? Ya noto el síndrome de abstinencia. Si te sobra un milloncejo, te arreglo ese asunto en un santiamén. Pues ahora que lo dices... Ah, me lo he dejado en la otra chaqueta. Ups. Chicos, ¿todo en orden? Sí. Bueno, más o menos, pero me alegro mucho de verte. ¿Qué le pasa? Ya nos están observando. ¿Le damos vidilla a esto o qué? Sí, tío. ¿Qué pues? Vamos a ver. ¿Entonces hay tema entre Matt y Emily? Pues eso parece. ¿Qué opina Mike de eso? Algo me dice que Mike tiene las manos ocupadas ahora mismo. Joder, puto chisme. ¿Helada? Lógicamente. ¿Habrá otro modo de entrar? Hay millones de modos de entrar, todos cerrados. Seguro que hay alguna ventana por ahí que podamos, no sé, abrir a la fuerza. Un momento, ¿insinúas que deberíamos colarnos? Técnicamente no creo que sea allanamiento si tú eres el propietario. Solo lo sería si te denuncio. Ve tú delante, colega. Hijo puta. Vamos a colarnos por la ventanita, hombre. Hola. Hola, Gris. Con confianza, con confianza. Dime, ¿qué tal estás? Bien, aunque estoy congelada. No me vendría mal acurrucarme junto al fuego. Sí, eso suena muy bien, la verdad. Vaya dos paralíticos mentales. Yo lo flipo. Ashley está bien buena hoy, ¿verdad? Parece una mosquita muerta, pero si te fijas en ella, madre mía. Ahora solo pienso en quitarle esa parca y hacer ángeles en la nieve con ella. Vamos a protestar, ¿no? Que este está enamorado como un perro. Vamos, hombre. Córtate, tío. Quiero decir, bueno, si no vas a tirártela, quizá Mike esté interesado. Oye, para ya, ¿vale? Calma. Tan solo quería comprobar que te llegaba la sangre ahí abajo. Sí. Escucha, tío, mira a tu alrededor. Mira estas bellas montañas. ¿Ves algún padre? Es decir, ¿acaso puedes imaginar un escenario más perfecto que este con todas sus posibilidades erótico-festivas? Ashley, tú, por fin solos. Ya has puesto los cimientos. Ya has sido el caballero perfecto. Ahora toca entrar a matar. Puede ser. Puede ser. Eres un cazador, colega. No tengas miedo ni piedad. No sabrá ni lo que le ha pasado. Vale, vale, lo pillo. Joder. Es...
para allá. Entonces, ¿cómo pretendemos colarnos en el refugio de mis padres? Bueno, no he dicho que tuviese un plan. Pues parecía que tenías un plan. Más te vale arreglarlo, colega. Si no, a nuestras cuatro bellas damiselas se les va a congelar el trasero y por experiencia sé que si eso pasa nadie mojará el churro. Todo se basa en saber romper el hielo. Vaya, vaya, pero si tenemos a alguien con cerebro, muy buena. Vamos ya. Joder, qué hostias ha dado su normal, chaval. Estoy bien. Debería haber atendido en clase de escalada. ¿Qué escalada? Tenías que haber mirado, gilipollas, sí, antes de tirarte ahí de cabeza. Hola. ¿He sido yo? No creo. No, no lo creo. Ten, usa esto. Oye, Chris, acabo de tener una gran idea. ¿Sí? ¿En serio? Vale, cuéntamela. Vale, escucha. Estoy bastante seguro de que he dejado desodorante en alguno de los baños. Si lo usamos con el mechero. No te sigo. ¿De qué nos vale un roll-on de desodorante? Es un spray en lata. Ah, vale, ya lo pillo. Lanzallamas. Lo que les hacíamos a nuestros soldaditos. Sí, cuando los derretíamos. Se apunta con el spray al mechero y... Adiós, cerradura helada. Exacto. Ponte manos a la obra. Yo voy a arreglar un par de cosas. ¿Te apetece una breve cacería en la oscuridad? No, pero lo haré. ¡Qué remedio, buena cabrón! ¡Suerte, peregrino! Motherfucker. ¿Qué es eso? ¿Un tótem? ¿Qué tendrá? Ha sido que alguien se va a hacer pupa, ¿no? Como que hacen ruido. ¿Quién ser? Vale, ¿qué tenemos aquí? Os dejo un ratito para que lo leáis. Vamos. Pues esto es enorme. Qué personaje. Vamos, que un hijo puta. Prosigamos, no hay nada por aquí. Uf, qué pasillo más mal rollo, ¿eh? ¿Qué es esto? Ah, qué guay. Super guay. Una puta foto. ¿Qué coño? ¿Qué ha sido eso? ¿Por qué se ha cerrado eso? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué hay aquí? Ah, es la puerta de la calle, ¿no? Hola, Chris. Muy gracioso. Ah, ¿cómo sabías que era yo? ¿No deberías estar abriendo la cerradura o algo así? Ya voy. Qué tontería, ¿eh?
Pero mola que te dejen hacer un poco el tonto también. Pues que no veo una mierda, ¿eh? A ver. Vale. Otra foto. Recuerdos. Pues vamos para arriba. Acá hay arriba. A ver qué es lo que nos encontramos. Qué bien hecho, tronco, la puerta, o sea, la ventana abierta ahí. Oh. Es pura crema esto, ¿eh? Todo, todo. Es que mira cómo se queda mirando a todos lados. Mueves el mando y va enfocando. Bueno, bueno. Es una gozada. Hay que ir por aquí. Vale. No hay nada. Yo me estoy yendo, ¿eh? Me estoy metiendo hasta la cocina, chaval. Es que no sé ni dónde estoy. Una puerta. O sea, vamos a ver primero que hay por aquí, ¿no? Pues la puerta, se ha dicho. Ah, un baño. A ver. Mira, bro, este es el jacuzzi que tenía el del teleférico, chaval. Qué guarro. ¿Qué era eso, tronco? Cago en su puta madre, eso era un tejón, ¿no? Algo de eso. Una zarigüeya. ¡Hija de puta! Perfecto. Yo la molo a patadas, ahí. Que se nos congela el culo aquí fuera. Qué bien, me hacen volver solo. Digo, qué susto ahora con ese bicho por ahí. Ahí, ahí, tú solito. Eres un mágico. Gracias, gracias. Habrá una nueva función cada día. Claro, qué cabrón, chaval. Joder, qué susto me ha dado. ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Era como un oso, un tigre o algo así. ¡Hala, hala! Oh, ¡exagerado! Si es un adorable bebé glotón. Bebé. Tranquilo, chico. En una tejón, una zarigüeya, un oso, un tigre, qué cebao. Hogar dulce, hogar. Yo no lo definiría como dulce. Oh, Dios, qué gustazo da estar dentro. Y eso que también hace mucho frío aquí. Encenderé la chimenea. Todo parece seguir igual. No viene mucha gente. ¿Ni cuando estuvo aquí la policía? No ha pasado gran cosa últimamente. ¿No? ¿Qué pasa, juerguistas? ¡Tan, tan! Ponte cómodo, colega. ¿Por qué no? Claro. ¿Por qué no? Coge tu botín, haz lo que quieras. Total, siempre haces lo que quieres, ¿verdad? Tranquilo, vaquero. Venga, vamos a calmar un poco las cosas. Mike, aléjate de mi novia. Tío, ¿de qué estás hablando? ¡Que te alejes de Emily! ¿Emily? ¿Y por qué iba a querer yo tema con Emily? Retirarse, retirarse. Vale. Vale. ¿Qué coño te pasa, tío? Vamos a llevarnos. Perdona. Bien todos, hombre. Se me fue la olla. Un día duro. Ya. Bueno, pero que no vuelva a pasar.
Oh, Dios mío, qué asco dais. ¿Es que pretendes comerle toda la cara? ¿En serio, no podría ser más disimulada? No tienes por qué marcar tu territorio, cariño. Perdona, ¿qué acabas de decir? ¿No me has oído? ¿Tenías el zorrerío demasiado alto? Parece que a alguien le jode no haber sido la elegida. Sí. Ha sido la mejor vaca. Otra pelea que tengo que apaciguar, me cago en la puta. Tiene todo el mundo con los ánimos calientes. Reina del baile. Vamos. Cállate, Matt. No te entrometas, zoquete. Cuidado. Bueno. Entonces eres tú la única que puede usarlo. Nadie más puede usar tus juguetes. Chaval, eres una zorra. Da igual. Me importa una mierda lo que pienses. Pero yo puedo pensar. Sigue con notas de mierda, zorra. Ya te arrepentirás cuando te pongas a buscar trabajo. ¿Quién necesita buenas notas cuando tienes talentos naturales que explotar? Venga. Con ese culo no podrías ni pagarte una barra de pan mohoso. ¿En serio? ¿Acaso crees que eso es un insulto? Me parece que esa zorra está colocada. Emily, para. Esto es excesivo. Esta pelea no tiene ningún sentido. Sí, dime, ¿por qué quieres pelearte por tu exnovio, Ya vale. No hemos venido aquí para esto. Esto bien, no Josh. Nos ayuda. Esto no es lo que quería. Si no podemos llevarnos bien ni 10 minutos, será mejor que nos tomemos un descanso. Mike, ¿por qué no echas un vistazo a la cabaña de invitados de la que te hablé? Sí, sí, vale. ¿Me acompañas? Mientras no esté esa zorra. A tomar por culo. Se llega por ese camino. Al fin se acabó. Oye, Josh, ¿entendemos el fuego? ¿Y mi mochila? ¿Eh? Mi mochila, la mochilita con detalles de color rosa, la que compré en rodeo. Matt, ¿me estás oyendo? Oh, Dios mío, ¿no te acuerdas? Junto a la zapatería italiana donde compré los zapatos de tacón. Donde bueno, ya le va a echar la bronca por algo. Con la chica del mostrador. Oye, fue ella la que me preguntó por mi chaqueta. Claro, porque le interesaba mucho tu chaqueta de graduado de diseño. ¿Por qué odias mi chaqueta? Necesito mi mochila. Ay, Dios, no te la habrás olvidado. ¿En serio crees que olvidaría la mochila? Bueno, ¿En serio? Creo que no. La habrás dejado abajo en la estación del teléfono. Venga, cielo. No tardaremos. ¿Luego podremos calentarnos? Nos calentaremos mucho. Vale. Venga, tomad por culo vale, también. Vamos. Se va a quedar la cabaña vacía. Bueno, voy a darme un buen baño. Venga, date un bañito. Para que te veas del teleférico. Exiliados. Exiliados. A mí me vale. Está muy lejos la cabaña esa. ¿La cabaña esa? Es el refugio de amor más romántico y acogedor que te puedas encontrar. Si lo encontramos. Algo me dice que estamos de suerte. Juega bien tus cartas y puede que tengas suerte. ¡Estrellas porno! ¡La vais a necesitar! ¿Estrella porno? Pagaría por verlo. ¡Qué asco! ¡Qué cerdo, chaval! Así antes. No pasa nada. Estoy seguro de que encontraréis formas de entreteneros. Diviértete con esos enfermos. Oh, casi se me olvida. Tendréis que encender el generador para ver por dónde vais. Ay, cómo no, siempre hay sorpresita. Muy bien, recibido. Creo que Josh ha flirteado conmigo. Vale, ¿quieres que se una a nosotros? Espera, ¿en serio? ¿Qué? No. Qué cerda tú, que ya quería. Increíble. Yo creo que lo vamos a dejar aquí ya por ahora. Y en el siguiente capítulo continuamos desde aquí. Mira, justo desde aquí. Perfecto y niquelado. Pues espero que os haya gustado el vídeo. Os agradezco un like, que ya sabéis que siempre nos ayuda. Y gracias por elegirnos, jugadores.